el nuevo cementerio del Cantón Guajillas. En un sector de nuestra comunidad, la vialidad hasta cierto nivel en buenas condiciones, pero sin embargo, en este sector es realmente terrible. Efectivamente, esta calle queda en la ciudad de Las Mercedes, calle Óscar Ugarte, al lado del cementerio. Un señor taxista, por circunstancias de la vida, lamentablemente se le dañó el carro. En esta calle Óscar Ugarte, la ciudad de Las Mercedes, lamentablemente usted sufrió las incongruencias de la mala vialidad, ¿verdad? Sí, correcto, se me fueron dos llantas, me van rompiendo aquí de los buses, que nosotros prestamos el servicio a estas ciudadelas. Ahora prácticamente no se puede prestar un servicio porque prácticamente... No hay paso por la Óscar Ugarte. No hay paso. Esto es un peligro. Sí, los niños tendrán que viajar, los padres de familia tienen que alquilar la taximoto, que les cobran unos 50, 2 dólares, les cobran ellos los fletes. Mientras tanto, nosotros les cobramos 15 centavos por cada niño que se va a su escuela. ¿A los estudiantes? Sí, a los estudiantes. Al ladito de un alcarrobo. Por ahí han hecho todo lo posible para desviar algunos carros livianos, vehículos livianos, y pasar pegándose al tronco de este algarrobo. Y gran parte de la vialidad en la Óscar Ugarte está únicamente rellenado de piedras, rocas poderosas, y algo que únicamente expone al peligro a los conductores y a cualquier persona que en horas de la noche puedan hacer paso por este sector. ¿Qué pasa con la Óscar Ugarte, que está después del invierno igualmente luce en situación de abandono? Sí, igual, todo eso todos los años, porque esta no la arregla. ¿Ustedes han ido al municipio a presentar algún reclamo al respecto? Sí, aún sí, con mi esposo fui. ¿Cuántas veces han ido? Yo en dos ocasiones he ido, pero que ya van a arreglar, me han dicho que ya van a arreglar, que poco a poco, que esté esperando, porque poco a poco van arreglando, porque aún han arreglado la calle de acá, pero no se han venido por aquí. ¿Por acá no se acuerdan? No sé, pues sí se les dice, pero no sé que no se acuerdan o... No quedan. Pero sin embargo, la presencia de ustedes ha sido permanente en el municipio. Bueno, eso sí. Solicitando que los atiendan. Claro, lógico. Porque para eso se pagan los tributos. Por lo menos pongan un relleno, porque eso recién que ha estado, ya está, y le consta como está todavía mojado. Aún todavía hay efectos del invierno, ¿sí? Sí, pero que nos supieron decir que ya venían arreglando poco a poco, de calle en calle, que ya de llegar, pero hasta la vez ya vamos a estar agosto y no hay ningún... Cae la tarde, pero nuestra labor, nuestra actividad... se mantiene vigente. Calle Antonio Anti, Óscar Ugarte, el sector más abandonado y desprotegido por parte de la autoridad en la ciudad de Las Mercedes. Desde este importante sector de nuestra comunidad guaquiliense.